Saludos cordiales al comité organizador REIMA y a todas las personas que están siendo parte del 10º Seminario Científico Internacional para el Desarrollo Sustentable. En este caso, pues buenas tardes desde aquí de El Salvador, desde la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, en la sección de Biología. Me corresponde este día compartir con ustedes el estudio de la diversidad genética en cultivos de Indigófera subrupticosa de El Salvador, en cooperación con el maestro Miguel Ángel Moreno Mendoza. En la parte de la introducción, el añil, pues así como se conoce la planta en la especie Indigófera subfructicosa, es utilizada para extraer el colorante índigo, y también lo único que se sabe de esta planta en el país son técnicas sobre el proceso de extracción del colorante, la comercialización que ha habido sobre este y como recurso etnobotánico. Sin embargo, se desconocen muchos aspectos como el estado genético de la planta. Por lo tanto, se desconoce un poco de cómo se intercambia el germoplasma entre agricultores, y aparte de eso, pues no se tiene ningún registro genético acerca del estado de la planta. En El Salvador se reconocen 7 especies diferentes de indigóferas, en las que están la indigófera micheliana y su fruticosa, que son las utilizadas para la extracción del colorante. Se distribuyen en todo, casi que en la parte tropical de nuestro planeta, pero desde el sureste de Estados Unidos hasta Argentina y en las Antillas, y está también en otras partes del planeta, pero de manera introducida. Bueno, lo que se pretende con esta investigación es hacer un análisis de la variabilidad genética mediante un marcador molecular universal bajo el código de barras, y además de eso, de manera específica, se pretende representar la diversidad genética de esta, describir la distribución geográfica. La parte de la metodología, se distribuyeron los sitios de muestreo en las diferentes zonas de El Salvador, en Casablanca, en el Jardín Botánico de La Laguna, en la Hacienda Los Nacimientos, en el Cantón San Francisco, en Cooperativa Pinares de Berlín, y una muestra adicional que es propiciada por la muestra de control en Indigófera micheliana Ross, siempre en el departamento de San Miguel. En la fase de campo, al llegar al sitio de muestreo, pues se observaron las plantas más sanas, las que propiciaban hojas un poquito más, de los brotes más cercanos al ápice. Y luego, pues, se pasaron a lavar las hojas, y estas se pusieron a secar. Con estas mismas se guardaron en sobres y se desecaron para poderlas llevar luego al laboratorio. A la vez que realizamos las colecciones, los herbarios, para poderlos preservar en el Jardín Botánico La Laguna. Y además de eso, una vez tuvimos las muestras secadas, las pasamos a la fase 1 del laboratorio. Estas fueron maceradas, y luego el tejido macerado se pasó a extraer ADN mediante un buffer de extracción, el que se utilizó en el protocolo de extracción según Borges, que es exclusivamente para fabáceas, con el cual pues observamos que necesitaba hacer ciertas modificaciones y le añadimos ciertas modificaciones. Siguiendo el protocolo, pues una vez obtuvimos el ADN, se observó en electroforesis en gel, con el que pudimos observar y analizar que teníamos ADN de calidad, con lo que pasamos a la fase 2 del laboratorio. En esta, lo que se llevó a cabo es la reacción en cadena de la polimerasa, y para esta se utilizó el marcador molecular de la región ribonuclear ITS2, que corresponde a uno de los marcadores tipo barcode. Luego que finalizamos la PCR, pasamos a la fase 3, que consistía en la secuenciación. Los productos PCR se enviaron a secuenciar a MacroGen a Corea. En la parte del análisis de los datos, de las muestras que pudimos obtener de los análisis que se realizaron en la secuenciación, utilizamos los programas para poderlos analizar como SnapGen, Mega, DNASP, PopArt y Arlequin. En la parte de los resultados, en el índice de diversidad genética se pueden observar una diversidad haplotípica y nucleotídica muy baja. Esto nos da la idea de que tenemos una variabilidad genética muy baja, y esto no contrasta con el flujo genético establecido, puesto que
estos tipos de cultivos están mostrando un alto flujo genético, lo que concluye de que esto se debe a la alta movilidad del germoplasma por procesos de selección artificial. Al analizar la distancia geográfica y la distancia genética, en la diferenciación por pares de población, podemos observar que por lo menos en la cooperativa Pinares de Berlín y Casa Blanca presentan una diferenciación del 1% y la Hacienda de los Nacimientos, cooperativa Pinares de Berlín también, y un poco menos Cantón San Francisco versus Casa Blanca. La correlación que se presenta acá, que es que entre mayor distancia geográfica exista, hay una mayor diferenciación genética. Sin embargo, no es el caso para el Cantón San Francisco versus Cooperativa Pinares de Berlín, puesto que geográficamente son los que se encuentran mucho más cerca, pero también reflejan una alta diferenciación genética. Y esto sucede porque las muestras reconocidas del Cantón San Francisco pertenecen a un grupo de plantas de Indigofera sufruticosa que se están manipulando, pero estas se encuentran en estado silvestre, es decir, que las personas utilizan el germoplasma que se encuentra en los lugares aledaños. Por lo tanto, concluimos que con esto propicia una mayor diferenciación genética. En la distribución geográfica de los haplotipos encontrados, que obviamente han sido tres haplotipos encontrados, se ubica el haplotipo 1, que corresponde al color rojo, el haplotipo 2 al color amarillo y el haplotipo 3, que nos da la muestra de la muestra control. Y se observan en este caso una mayor distribución del haplotipo 1 en las tres zonas del país. Sin embargo, solo el haplotipo 2 se encuentra en la zona oriental del país, y este pues corresponde